Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien, como siempre. Bueno, aquí les traigo a Sodak, de los Masters of the Universe Vintage. Esta figura en 2000X le cambiaron de color, pero al final le variaron el nombre en vez de poner C, pudieron ser una K al final. Entonces era como que fuera otro personaje, pero bueno. Sodak era un guerrero cósmico que venía de otra galaxia y bueno, a veces aparecía con sórceres, ¿no? En su silla que flotaba, me acuerdo en los dibujos, ¿no? En los cartoons. Bueno, aquí lo pueden ver, tiene los brazos y piernas de Skeletor, ¿vale? Es una figura bien hecha, está bien hecha realmente. Pero es muy simple, muy básica, no es nada del otro mundo, no tiene un action feature que destaque, solamente era una figura que aparecía en la serie, ¿no? Y bueno, por eso muchos la querían, claro está. Yo nunca la tuve de niño, la tuve en los años 2000 y pocos, que tuve toda la colección, claro. Pero bueno, es una figura de la serie. No me parece de las mejores tampoco, pero está bien hecha, está bien hecha. Y bueno, aquí la tenemos al lado de Ordak. Y bueno, ¿ustedes se acuerdan de esta figura de Sodak? ¿Qué les pareció? ¿Les gustaba realmente cuando eran niños? Déjenme sus comentarios para leerlos, a ver qué tal. Aquí lo pongo de lado. A ver. Ahora último, estoy tratando de conseguir las figuras poco a poco, pero las que estén en la mejor condición posible, ¿no? Para antes de hacerles un video. Pero bueno, aquí tiene pelo en la espalda. No me acuerdo si Beastman realmente tenía el pelo así. Pero bueno, aquí estamos con Sodak. Bueno, nada, chicos. Ahora les voy a mostrar Sodak por atrás para que vean de dónde ha sido fabricado. Y este es de Hong Kong, ¿vale? Si pueden, ya saben, perdón, de Taiwán. Si pueden, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme un like, denle a la campanita y bueno, hasta la próxima.